Un muerto es el saldo del deslave ocurrido anoche en el cantón San Miguel, alrededor de las 10 de la noche, a la altura del edificio del Centro Comercial El Ángel. Una gran cantidad de tierra, tras soportar varias horas de intensa lluvia, se vino abajo. Al momento del incidente, un taxi perteneciente a la parroquia San Pablo fue arrastrado por el deslave, cayendo en el patio posterior del Centro Comercial. Los otros dos ocupantes reciben atención médica en la Casa de Salud. Inmediatamente, el cuerpo de bomberos acudió al sitio de la tragedia y tanto la maquinaria como trabajadores del municipio realizaron las labores de limpieza. Todos los trabajos estamos interviniendo desde las 10 de la noche. Es importante agradecer al cuerpo de bomberos que han dado respuesta de forma inmediata, toda vez que hemos recibido la información de los moradores del sector. Adicionalmente, hemos movilizado a todo el personal, choferes y operadores del municipio, y el trabajo venimos desarrollando con normalidad hasta las 5:30 de la mañana. Sin embargo, el fuerte temporal volvió a obstruir la vía con un segundo deslizamiento de tierra, ocasionando congestión vehicular y largas horas de espera. Tuvo que soportar principalmente el transporte pesado. Al momento, las tareas continúan, como señaló el alcalde de San Miguel. Una vez que ya estaba prácticamente casi habilitada la vía, nuevamente se produjo un deslave y hoy en la actualidad está obstruida en su totalidad. Para Guaranda TV, Pati Coloma.